Hola mis amores, bienvenidos a un día en la vida de una cubana en España. Mi nombre es Legna y este es mi canal. La verdad es que mi vida diaria no es de lo más interesante, pero hay gente que disfruta el simple hecho de verme aquí en España y siendo feliz, y para esas personas hago estos videos. Obviamente siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que haces o trata de desilusionarte, pero este canal y mi forma de crear contenido en él es lo que me trajo a este país para cumplir mis metas. Así que trato de ser lo más fiel a mí misma y a los que me ven. Después de todo, mi objetivo nunca fue hacerme rica o famosa, sino expresarme. En mi trabajo nos dan pizza los fines de semana. No es la comida más sana, pero es un almuerzo que me ahorro y además está muy buena. Así que aquí estoy, comiéndome mi pizza muy feliz y viendo el drama de turno. Una de las preguntas que más se repite en los comentarios es que si yo trabajo. Y sí, yo trabajo. Aunque YouTube en sí es un trabajo, por ahora no puedo vivir de lo que me está pagando. De hecho, por unas razones demasiado complicadas para explicar en este video, hasta ahora no he podido ver ni un centavo de lo que me ha pagado. Creo que cobraré por primera vez a finales de este mes, así que si me dejas un like y un comentario, me ayudarías muchísimo. En los días que no trabajo, normalmente no hago mucho: limpiar, grabar, editar. Así que hoy vamos al highlight de mi semana, hacer la compra semanal. La semana pasada compré para 2 semanas y por eso hoy haremos una compra pequeña. Nos vamos a nuestro supermercado de confianza, Gadis. Yo voy alternando entre Gadis y familia para no comprar siempre lo mismo. ¡Ay, como en Cuba! ¡Tierra! Este carrito fue un acierto total. Ya. Déjame aprovechar para sentarme aquí en las escaleritas antes de irme, que estoy, tengo una sed. Me compré esta botellita de agua solo para tomármela ahora antes de irme por el camino. Esto que está aquí atrás son las escaleras del cine. Ya están anunciando el Joker, Beetlejuice, como sea que se diga. Pues esto aquí es como un pequeñito centro comercial que hay en el pueblo. Tiene varias tiendas, hay una autoescuela, hay un gym al final. En el pasillo hay muchos espacios para otras tiendas, pero muchas están vacías. Pero sobre todo, lo más importante, por lo que yo vengo aquí a menudo, es el Gadis, que es el, ¿cómo decir?, el supermercado. Y aquí arriba el cine. Hoy no vine a hacer la compra con hambre, pero sí vine a hacerla con sed. Y hacer la compra con hambre o con sed igual es malo. Terminas comprando cosas que no necesitas. Bueno, vamos a hacer review rapidito de lo que traigo aquí en la compra, que me tengo que poner a limpiar hoy. Hoy coincidió que tampoco es un día de esos de mi compra máxima de verdad, fuerte fuerte. Para los que me preguntaron cuál era mi presupuesto semanal que yo tengo para la compra, normalmente mi presupuesto es de 40 euros. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero ronda los 40 euros. La semana pasada yo hice una compra bastante grande, de más de 40 euros, así que esta semana pues solo quedan cosas flojillas ahí que se me han acabado. Compré esta botellita de agua, como vieron fue la que me tomé cuando estaba allí. Las galletas, las de toda la semana. Queso rallado y queso en daditos, porque no sé, mis pastas tienen que tener bastante queso. Gelatina para la meriendita de por la tarde. Arroz con leche. Esto usualmente yo se lo compro a mi papá, es casi él quien se lo come, porque he intentado comprarle de otro tipo de cositas de estas y no les gustan tanto. Entonces les compré los arroz con leche, que yo sabía que eso sí le iba a gustar. Dulce típico que se come en Cuba de toda la vida. Fresas. Estas son fresas congeladas. Las compro para hacerme batidos. Yo cojo con un batidor de mano de estos que tiene como una cuchilla que da vuelta. Las echo, le echo leche y me sale con los batidos maravillosos. Gomitas, porque de vez en cuando. Estos son unos flancitos que son también para mí, flan de queso. Hoy estoy con los quesos. Esto es por Ernesto, bebé, mira, flan de queso. Uvas, mandarinas. Esto lo compré para probar, porque a mí me gustaban muchísimo, muchísimo las mandarinas en Cuba. Y quiero ver qué tal aquí.
si llegan a mis expectativas, porque yo soy muy fan de los ácidos, los tamarindos, las naranjas ácidas, las mandarinas, vamos a probar. Manzanas verdes, me gustan más las verdes. Don Simón tinto de verano. El otro día probé esto en una latica y realmente me encantó. Para por la tarde tomarme un poquito, me viene de maravilla. Y sí, tiene alcohol. Plato fuerte porque, obvio. No compré más porque en el frío todavía hay comida cocinada de las que hicimos ahora el fin de semana. Entonces este para mediados de semana cuando se acabe la que queda. Leche de vaca gallega. Jugo. Vamos a lo típico, a lo que ya he probado. Melocotón con uva. Este jugo me encanta. Ensalada. Helado, ¿por qué? Juguitos pero en cajita. Estos son para que mi papá tiene el curso al que está yendo entre semana, para que se lleve ya el juguito para la merienda y así se ahorra. Y esto es una Fanta de sandía. Esto yo solo lo había visto en las tiendas que tienen productos como asiáticos, pero costaba como 3 euros. O sea, me encantaría haberme comprado la latica con la foto de Sailor Moon y el juguito de sandía, pero no. Entonces, bueno, esto es lo que pasa cuando vas al mercado con sed. Te compras cosas como de sandía que suena y quita la sed. Y ya, eso es todo. El coste fue de... déjame ver dónde está el ticket. €32,20. Y 20 fue por el agua, ¿sabes? Que me costó 21 centavos. Creo que esos 32 euros rindieron bastante. Como dije, de normal en una compra buena de las mías yo hubiera comprado pasta, hubiera comprado arroz. Yo no compro café porque mi papá se compra su propio café. Él es el que sabe de su café y tal, pues yo no tomo café. La gente dirá que yo no soy cubana porque no tomo café, pero yo realmente no tomo café. ¿Qué más habría comprado en caso de que fuera una compra grande? Habría comprado, no sé, unas croquetas. Básico, hubiera comprado más carne. Pero bueno, ya les digo, esto es una compra como intermedia. Porque la semana pasada ya compré como así en gran cantidad. Compramos como una pieza de cerdo más grande y la hicimos toda en el horno. Y eso nos dura para varios días y así. Igual hicimos en el horno el pollo y lo hicimos todo a la vez. Entonces hay comida ahí que está hecha, que hay que, bueno, comérsela. Aquí no se puede desperdiciar nada. Cuando tú compras la comida así como una pieza de cerdo más grande, usualmente yo lo hago porque esas piezas las venden pues más barato, como precios más económicos. Entonces, bueno, yo prefiero comprarla así grande y hacerla toda en el horno de una sola vez. Y bueno, así se ahorra. Ahora viene el otro reto del día, es hacer encajar todo eso en mi refrigerador pequeñito. Porque miren este tamañito, y el congelador es una cosita así. Yo en Cuba no tenía ese problema, tenía un refrigerador más o menos de ese tamaño, pero no había nada que echarle. Ahora por el contrario, cocinamos comida en cantidad, la comida se guarda y como que luego no hay donde meter nada. ¿Me ven con audífonos? Pues así estoy viendo una novela coreana para que no me moleste el ruido de la aspiradora. Me gusta ver series o videos de YouTube mientras hago las tareas del hogar. Pero cuando lo hago trato de ver cosas que no haya que prestarle mucha atención porque luego se me van detalles importantes si no estoy mirando. Así que mientras limpio suelo ver cosas románticas o videos que sean más bien para escuchar. Bueno, algunas veces también me da por poner música, pero tiene que ser que esté inspirada, como hoy. Entonces, ahora vamos para mis implementos de limpieza. Evidentemente aquí yo no puedo limpiar como en Cuba, ni quisiera, porque si vine para aquí es para poder hacerlo todo más fácil. Así que aquí tenemos, en vez de trapeador, esta cosa. Pero como la casa es de maderita, yo no puedo limpiar con esto porque esto echa mucha agua, excepto, por ejemplo, la cocina y el baño, que sí tienen el piso de losa como aquí en el traspatio. Entonces, lo que hay que usar es este tipo de cosas que están aquí atrás. Se les echa agua, se les escurre bien el agua y con eso se le pasa al piso ya después que esté bien limpio, bien aspirado. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros nos vamos de Cuba, pero Cuba no se va de nosotros. Ven. A ver, pero a ver, yo no
si esto es un envío bajo, tiene que haberlo pedido el vecino de arriba, ¿o yo? El mejor, diría, el único programa que sirve de la televisión cubana. Y los cubanos lo ven estando fuera del país por el canal de YouTube. Se llama Vivir del Cuento. Entonces aquí a lo cubano pongo el ventilador para que se seque rapidito y se ventile. Viste qué cómodo. Hello, nuevo día. Como me ven, soy vestida diferente. ¿Qué pasa? Que hoy yo hacía que era un día de la semana que se suponía que se iba a acabar una feria que había aquí en el pueblo y realmente la feria empieza mañana. Yo me vestí y salí y todo, y cuando miro el almanaque digo, pero estoy loca, cosa de gente loca. Yo quería como grabarles parte de la feria esa para ponerlas en este video, pero ya para mañana sí, de verdad que no me da tiempo, porque ya mañana tengo que publicarles el video, no puedo estar grabando. Entonces, voy a aprovechar el momento para agradecerles todo el apoyo que me están dando. Sigan comentando, sigan dejando su like, me ayudan muchísimo con eso. Y pues, despedir el video. Hasta la próxima, besitos. Nada de bye. Si estás viendo este video hasta aquí, quiero disculparme por lo tarde que salió y anunciarte que este miércoles 11 será mi cumpleaños. Así que déjame un saludito. Muchas gracias por ver y ahora sí, bye.